Así sea. Amén. Inshallah. Yo lo he dicho, concentrado. Mucho ruido. Concentrado porque pueden quitar algún amigo, problema o cosas de eso. Yo estaba bien, me sentía bien, pero tenía una lucha. ¿Con alguien? La sensación era de lucha. ¿Con alguien? Con algo. No sé, es que como no, tampoco es que haya visto nada, más o menos he visto lo mismo que en la cama. Es otra vez negro dando vueltas. Yo veía la luz y quería ver la luz, pero después, al principio, todo cuando tú estuviste trabajando lo de la luz y lo de... Yo incluso veía el tubo para arriba. Exacto. Blanco. Ah, okay. Pero ya después, conforme íbamos relajándonos más, yo volví a ver otra vez lo de eso en el techo dando vueltas negro. Y como si yo tengo los ojos cerrados y hay alguien con un dedo haciéndolo así. Y yo veía las yemas del dedo. Es que no dejan. Lo he dicho antes. Digo, hay que concentrarse porque van a hacer todo lo posible para que no nos concentremos en esa luz blanca. Lo importante es la luz blanca. Y que salgamos cargados de aquí. Claro, la lucha suele ser que yo quería seguir viendo la luz blanca, me encontraba bien. Pero como si alguien estuviese... eso ya te digo, tú cierras los ojos y ya está así. Pues ese puntito que tuve de meterte el dedo, eso es lo que he visto. Entonces me sentía como que estaba luchando contra alguien que estaba... Por eso tenía sensación. Yo dos veces he sentido como si me fuera. Que intentaba abrir los ojos porque veía que me iba de mí. Que me iba. ¿Tanto te concentrabas en esa luz que... Sí, que como ese, algo intentar también absorberme a mí. Y tú te tienes que quedar aquí. Y he estado dos o tres veces a punto de abrir los ojos, de decir, coño, me va a llevarme a mí la luz. Con lo que me gusta a mí la tierra. Te impresiona a mí. ¿Y mi las madre. Voces cómo eran, Diego? Vamos a ver. ¿Oías? Hablando. ¿Lo oías en tu mente? Sí, en la mente. Pero que sabía yo que no era mi mente. Vale. Eso de gracias, como si nos dieran la gracia a nosotros. He visto muchos seres encapuchados de blanco como almas. No es que no sé cómo explica eso. Muchas en fila, como subiendo. Pues si fueran en un elevador, iban subiendo y eran casi los mismos, pero todos en fila india iban desapareciendo y venían más detrás. Y eso es lo que yo he visionado. Tenéis cada uno detrás una persona. Cuando sucede eso es porque, vamos a ver, por lo que yo tengo entendido, es porque nos metemos algunas cosas, bueno, no es que nos metamos, no nos chutemos ni nada, no me refiero a eso, nos metemos en algunos lugares donde no nos corresponde y nos traemos a alguien, que a lo mejor no es de la casa, ¿entiendes? Que se han estado en horchate ese de horchata, o en el otro de horchate. Y, o se han podido traer a alguien, entonces no los dejan tranquilos, por eso... ¿Pero solo a él? Solamente a él, en el caso porque esa persona ha elegido a esta persona. Esa sensación de que lo estabas viendo tú y que tú lo vivías. No, pero perfectamente que he visto a la niña bajar la escalera que me ha dado miedo y que esto es un fantasma, un demonio, algo extraño, ¿no? ¿Como que cada uno hemos visto un ser diferente o qué? La situación de querer levantarte de golpe, ¿por qué? Por tu espíritu. Tu yo verdadero. Esto es un caramelo, un chicle. Lo de adentro somos nosotros, no me refiero a la sangre ni a los órganos. El verdadero tú es lo que te lanza para afuera, para arriba. Esto es mierda. Esto es grasa. Si te pinchas es sangre. Somos humanos, somos materia. Vivimos aquí, en algo tangible. Pero lo que realmente somos, y nos borran cuando nacemos la memoria, por alguna forma de decirlo, hasta una cierta edad, que empezamos ya más o menos a orientarnos en
Bueno, es que son muchas cosas que engloba cuando una persona nace. La familia, la cultura, el sexo, la sexualidad, el que no soy yo, pero soy yo. Ve a la gente distinta, o sea, es todo lo que engloba la persona, ¿no? El que te peguen, el que no te peguen, el que te envalentona. Y con eso venía algo, pero no se me ha ido a la verola. Yo es que a veces la lucha de esa interna que he tenido en línea, como si estuviese. Yo, mi intención era. O sea, que me he aguantado, pero mi intención era levantarme, pero. En ese momento, rápido, ¿sí? En ese momento, piensa en algo positivo. Sí, 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 yo he estado bien, he estado positivo, pero. Eso es el proyecto de la vida. El proyecto de la vida es pensar. Cerrar los ojos y pensar. El día de mañana, por ejemplo, lo más absurdo, deseo tener un San Bernardo. Y yo me veo con un San Bernardo en una casa, ¿vale? En un césped. Cuando pase ese momento, diré, uy, he tenido un déjà vu. No es que haya tenido un déjà vu, es que eso lo había deseado años, muchos años antes. Y sabía que iba a conocer a esta persona, sabía que iba a vivir aquí y sabía que iba a tener esto. ¿Por qué? Porque años atrás yo ya lo había proyectado. Eso es una hipótesis que yo estoy sacando con el día a día. No, intentando aprender personalmente. La sensación, y aquí en esta casa esa no tenía más de una vez. ¿Que te metes los dedos en los ojos? No, de quererme levantar de pronto. O querer hacer la amistad. Eso, ¿pero tú sabes qué es eso? La facultad o el facultativo de los cojones. De que aquí pasa algo y yo puedo más. ¿Aquí qué coño está pasando? Pero eso es una imposición. No se impone. Se da amor. Eso es como cuando coges el coche en la carretera. Me cago en tu puta madre. No, no, eso estás. Y yo soy una camionera, ¿eh? Pero es una forma de no bajarte el coche por ti a la carretera cada día. Pero eso es una forma de negatividad. ¿Me entiendes? Tienes que. Bueno, pues. Buscar el motivo o el porqué, ¿no? O sé que es difícil, ¿eh? Sé que es difícil. Sobre todo si te hacen daño, es difícil de no de desear algo bueno, sino dar amor. Es difícil, ¿eh? Más a alguien que te hace daño. Pero si dicen que Jesús puso una mejilla y puso la otra, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Ahí lo tenemos como ejemplo. Sea cierto o no sea cierto. Jesús de Nazaret existió, y eso está en los escritos de Poncio Pilato. Que sea un rebelde, posiblemente con dos cojones, que fuera muy adelantado a su edad y a su y morfológicamente hablando, junto con Yehohanan, que es el Juan Bautista. Juan el Bautista, su primo, era también alto, que lo catalogaban como loco. Porque veía luces en el cielo, que a eso es lo que yo investigo, luces en el cielo. Yo esto es más experimentar en luces en el cielo, no en estos casos, porque en estos casos yo... Apocalipsis, carros de fuego. ¿Qué era? De fuego, sí, exacto. ¿Qué era? Y además las escrituras pictóricas están. Y además, fíjate que todas las religiones... sus divinidades los vienen los de arriba, los griegos, en nube, alabando, alfombra, en lo que sea, en carro, pero vienen de arriba. Curioso, ¿eh? Y el Apocalipsis está lleno de fenómenos ovni. Mira, pesa quien le pese, le duela quien le duela, ellos entran por una puerta, al igual que en este caso, los entes o los espíritus. O nosotros somos espíritus en un futuro, o entes en un futuro. Y iremos a algún lado, eso está claro. Y está claro. Y quien piense lo contrario, pobre, pobrecito, pobrecita. Siempre se dice, y tú lo sabes, lo sabemos todo el mundo, que hay que agarrarnos a algo, que siempre tenemos que tener una creencia, porque entonces dice que no sería vida. Cuidado, una cosa es creencia católica, ¿vale? Pero por ahí se empieza. Tampoco hay que ser tan negativo, porque por ahí se empieza. Tú dejas a un niño en una selva solo, sin que lo críe nadie, sin que hable con humanos. ¿Cómo saldría ese niño? ¿Tendría fe? ¿Creería en algo?
¿Me entiendes? Sí, podría. Vería un avión y diría, ostras, he visto a Dios en su jerga, ¿no? En su forma sí. de hablar, en su forma de actuar. Vería un avión y diría, ¿qué pensaría, no? Si digamos a un niño, ¿nacería sin maldad? Digo yo, ¿no? Sí. Porque no conocería, no estaría manipulado. Ni por las noticias, ni por los padres, porque no habría padres. Pero es que desde que nacemos ya nos van marcando unas pautas, la religión, el bautizo. Por eso te digo, deja a un niño en una selva, que se críe solo. ¿Me entiendes? ¿Qué pasaría? Pregunto, dejo caer esa pregunta en el aire. ¿Qué pasaría? No sé si ya se habrá hecho prueba o no. Capaz, ¿eh? Seguro. Seguro, vamos, seguro. No sé cómo saldría esa persona en cuanto a lo que ha dicho Antonio de Juanjo, de que está triste y tal. No es que esté triste, es un momento de relajación, ¿no? Es un momento de paz y tranquilidad, ¿no? Sí, yo me gusta que también la palabra triste. No es tristeza, es relajación, conocer. Voy a decir lo que es exacto. Lleno de conocimiento para avanzar. Está en duda de muchas cosas y en planteamiento de, como decía Antonio, hay planteamientos nuevos y cambios que vais teniendo en su vida. Yo no digo eso, porque eso va a evolucionar, ya te lo he dicho antes. Es un momento evolutivo. Yo no lo siento como que ahora mismo necesite él una persona que le llene el corazón. Él tiene su vida resuelta y su corazón lleno con otras cosas. Pienso yo, no te veo yo... Yo lo único que pasa es que lo que te comenté antes, que lo del tema de... ¿Tú te sientes solo personalmente? ¿Necesitas a una pareja en tu vida? A eso es lo que yo me refiero. Yo lo del tema de Reiki, ya sabes que a raíz de iniciarte... la forma de vida te cambia. Te llena. Sí, porque aparte de eso nos lo advirtió el maestro. Nos lo dijo, dice, que sepáis que a partir de ahora os va a cambiar la vida, no va a ser lo mismo que antes. Dice, ahora la va a ver de otra manera, la va a ver como más conformista, en el sentido de que no te va a alterar mucho, va a ser muy enemigo de posibles peleas, de cosas de esas, que te va a tomar la vida con muchísima más tranquilidad y mejor, más pensando en ti, más, ¿sabes? Pensando también en los demás, no quiere decir que no... Pero, en cuanto a las injusticias, si veía algo injusto, ¿qué carácter o cómo actuaríais? ¿Con resignación, con cojones o bien con pasotismo? No, tampoco quiere decir que vayamos pasando del tema, sino al revés, que lo que no vamos a hacer es alterarnos. ¿Me explico? Que se hace la cosa con tranquilidad, exactamente, y haciendo la cosa controlada no es necesario alterarse ni ponerse de esto de los nervios que todo lo otro. ¿Sabes? Es de ver la vida de otra manera, ¿sabes? Más espiritual, porque en realidad, y yo te puedo decir que desde un principio, cuando empecé con el Reiki,